buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque quienes utilizáis el IEDA para aprender tenéis vuestro propio horario de acuerdo con las posibilidades que os está dando la vida. Hoy nos acercamos a vosotros a través de esta grabación para que conozcáis a las personas que van a colaborar durante el tercer trimestre como parte de su aprendizaje como docentes y bueno, pues han descubierto que tienen la posibilidad también de ejercer su profesión como docentes de enseñanzas a distancia. Así que, sin más preámbulos, paso a presentaros a estas dos personas. Por favor, ¿cómo te llamas? Yo, Julia. Yo, bueno, me presento un poquito, sí. ¿No? Bueno, pues yo soy Julia, soy estudiante de la Universidad de Sevilla y la verdad que, bueno, a mí yo siempre he querido dedicarme a la docencia y demás, pero no conocía, ¿no? No conocía la enseñanza a distancia y esto es la verdad que es toda una experiencia y quiero sacar el mayor rendimiento de esto y quiero, ¿no?, trabajar con todos vosotros. Y espero que aprender, ¿no? No solo vosotros, que vosotros aprendáis, sino yo aprender de vosotros en esta experiencia, ¿no? En común. Y bueno, paso con mi compañero. Bueno, yo soy José Luis, yo vengo de la Universidad Pablo Olavide y vamos, esto de la enseñanza a distancia. Yo lo entendía de otra forma por el COVID, por cómo se ha desarrollado la enseñanza a distancia durante el COVID. Pero esto de forma asíncrona, la verdad es que es una experiencia nueva para todos nosotros y esperemos que podamos tanto ayudar a nosotros a vosotros como viceversa. Estupendo. Bueno, yo en realidad Julia ya la conocía porque fue alumna mía cuando daba clase de bachillerato en el IE San Isidoro, aquí en Sevilla. Y luego también hemos colaborado en la Universidad de Sevilla a través de un amigo común, un profesor suyo, que es Juan Pablo Mora, con el que hacemos otras cosas de las que os hemos hablado, como el proyecto Jóvenes con Investigadores. Bueno, pues vamos a ver de qué manera van a participar en nuestro curso José Luis y Julio. Comenzamos por José Luis. Tú que vas a intervenir en el curso de enseñanza secundaria, sí, ¿qué tienes pensado hacer? Yo voy a intervenir en el nivel 1 de ESA y voy a estar con vosotros en este último trimestre y dado que los contenidos en este trimestre giran en torno a el tema de literatura, a la introducción de unos géneros literarios, y en tema de lengua, la introducción de géneros periodísticos, pues quería con vosotros intentar plasmar vuestro... Ya me ha comentado Javi que habéis estado haciendo trabajillos de tanto de noticias como de hacer algún que otro anuncio, creo, y quería integrarlos todos en una especie de publicación digital en la que participéis todos, de una forma que cada uno ponga sus propios trabajos, sus propios textos, tanto periodísticos como literarios, y se conforme una especie de revista digital con vuestras publicaciones. Y para ello, bueno, ya os explicaré que necesitaré vuestros, por ejemplo, vuestros correos electrónicos para daros permisos en una plataforma, y así poder vosotros publicar cuando podáis y cuando tengáis tiempo. Perfecto. Si recordáis, seguro que lo recordáis, en el primer trimestre, primer módulo, y en el segundo módulo, hemos elaborado un portafolio del trimestre. Bueno, pues gracias a la intervención y a la colaboración de José Luis, vamos a hacer un portafolio final del curso que ayudará a subir notas, ¿no? Y también servirá para preparar la prueba final que pues se basará en vuestras creaciones, igual que lo hicimos en los dos módulos anteriores. Esa revista digital va a ser va a recoger vuestras mejores producciones durante el curso. Quien quiera hacer nuevas, pues también puede hacerlas de nuevo con lo aprendido, pero también puede sencillamente reutilizar las que ya
se hicieron y mejorarlas con las indicaciones que os dejo José Luis, que va a ser docente a partir de su formación en medios de comunicación. O sea que es un doble profesional, profesional en periodismo y en la enseñanza. Pues muchísimas gracias, José Luis. A vosotros. Así que muchísimas gracias a los dos, porque vuestra aportación va a ser esencial. Y espero que podamos aprovechar, que cada uno de vosotros y vosotros pueda aprovecharla, puesto que va a ser tarea voluntaria, no va a ser obligatoria. Pero bueno, yo creo que con esta presentación estaréis deseando participar. Os vais a encontrar tanto a Julia como a José Luis en los foros. Se creará un foro especial para la tarea, de manera que podáis interactuar con ellos, preguntarles y sentir que es fácil aprender de su mano, ¿vale? Si queréis despediros de algún modo, hasta la vista. Nada, muchas gracias por vuestra atención y estaremos en contacto a través de la plataforma. Sí, estaremos disponibles para lo que sea necesario y nada, aquí nos tenéis. Thank you.